La Secretaría de Movilidad del municipio capitalino, quien la conduce, que ¿cuál es el concejal que preside esta comisión? ¿Quiénes son sus autoridades fundamentales en la dirección de movilidad? Creo que así se denomina la entidad edilicia. Pero, señor alcalde Yunda, las cosas como van en movilidad en la capital de la República recoge vicios del pasado, un tremendo comportamiento de parte de las autoridades que ejercitan el control. No hay nada coherente, ningún instrumento de administrativo, un incumplimiento permanente de la gente que sale a trabajar pasada las 7 de la mañana. Imagínense ustedes, todo un complejo de movilidad, toda una estructura burocrática comienza recién a recoger unos conos sucios, a ubicarlos en otro lado, a las 6:30, 6:40, 7:20 minutos de la mañana, como me ocurrió el día de esta víspera. Estamos con ojo visor y no hay cambios. Esa movilidad instrumentada por la municipalidad del alcalde Yunda tiene que ser reactivada primerito al cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en los horarios de trabajo. 6:48 minutos de la mañana, ustedes opinan en cada uno de sus barrios y se percatan, se dan cuenta, si ha existido un recambio importante, significativo, para bien, desde todo punto de vista, un cambio virtuoso, como yo llamo. Bueno, la verdad es que quiero topar este tema, y es que fuerzas de seguridad colombianas incautaron una tonelada de explosivos, entre ellos minas antipersonales, en una operación conjunta con la policía ecuatoriana que saludamos. El director nacional de la Policía Judicial en funciones, el coronel Pablo León, precisó en la rueda de prensa que la operación fue llevada a cabo este domingo por parte de la Unidad de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Ecuatoriana. En coordinación, y esto qué bueno, en coordinación con la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública y Terrorismo de Colombia, habían fusionado las dos entidades que tienen que ver delitos de seguridad pública y macrodelitos de terrorismo. Y me parece congruente esa fusión. Y de acuerdo a la información que dispone la policía ecuatoriana, todo apunta a que las diversas armas y explosivos encontrados pertenecerían presuntamente a un grupo armado, a una organización residual que le llaman en Colombia GAOR, en lenguaje policial, conocido como los contadores. ¿Qué cuentan estos caballeros? ¿Qué opera en la frontera sur de Colombia? Estos contadores es una organización muy peligrosa que opera en la frontera sur de Colombia. El coronel León se felicitó de que con el hallazgo las fuerzas policiales de ambos países han logrado neutralizar el interés armado en llevar a cabo ataques a miembros policiales, militares o a la ciudadanía común en la zona fronteriza de nuestro país y de Colombia. El responsable policial detalló que la composición de los explosivos de nitrato de amatol, una mezcla de pentolita y pólvora, y que aunque no hubo detenidos en el operativo, continúan las investigaciones. Tenga la bondad, el coronel León, ¿qué es lo que nos dice? Se ha cotejado
con los explosivos encontrados en el tema del coche bomba, según la información de estas dos unidades, que fue quien propició la explosión en el cuartel de San Lorenzo. A partir de que fue capturada esta organización o este frente de Oliver Sinisterra, estaría operando otro grupo llamado Gaor de los Contadores. Bueno, estaba dando datos el coronel León. Él hizo una disertación más amplia. ¿Usted podría ofrecernos este momento, señor? No, nosotros tenemos que pasar mucho más amplio, porque nosotros estamos convocados este momento a establecer contenidos y disposiciones de toda una operación policial que tuvo lugar en varios sectores de la frontera. Por ejemplo, esta operación policial tuvo lugar en Tumaco. Esto está en Colombia, situada en la zona fronteriza con el sector de San Lorenzo, en el norte de Ecuador. En el marco de la operación policial binacional que se denomina Gran Victoria 35, razones tendrán para haber bautizado de esta manera al operativo. Gran Victoria 35, y que forma parte del Plan Operativo Anual Binacional POAF, Ecuador-Colombia, y que se basa y se sustenta en el intercambio de información entre la policía de ambos países. El señor coronel León sugirió la posibilidad de que la organización que concentró los explosivos habría reemplazado a la disidencia de las FARC, los denominados Oliver Sinisterra, facción que recordarán ustedes operaba en la zona sur de Colombia y a la que se le atribuyó atentados en San Lorenzo. Uno fue fortísimo y provocó la muerte de 4 uniformados nuestros y el secuestro y asesinato de 5 civiles ecuatorianos, entre ellos 3 periodistas del diario El Comercio, en el año 2018. Esto no olvidamos. Los comunicadores fundamentalmente no olvidamos. Este mes las autoridades colombianas anunciaron la captura en el suroeste del país de un guerrillero de la disidencia de esa facción disidente de las FARC, que supuestamente participó en el asesinato y secuestro de 5 ecuatorianos. Primero los 3 periodistas y luego 2 comerciantes jóvenes. El pasado mes de abril, fuerzas policiales y militares colombianas capturaron hasta 6 miembros de los contadores en el marco de una operación denominada Atlas. Entre ellos cayó John Jairo Quiñones, alias Popocho, el presunto autor material del asesinato del activista argentino López Perluz, el líder de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento colombiano de Tumaco. Todo esto recordamos con notable flaqueza, porque esas circunstancias, al parecer, mis invitados especiales, el general Wagner Bravo, no han disminuido en su grado de peligrosidad, y la organicidad que sustentan y mantienen estos grupos casi tradicionales en línea de frontera, perdón, nos hace pensar, general, de que las cosas están apenas por verse en resultados. En Colombia nos va a atender vía Sky John Marulanda. Y aquí el señor general Wagner Bravo, nuestros principales analistas en esta mañana de este nuevo episodio de violencia,
¿Qué nos augura este episodio que estamos describiendo conjuntamente con los medios colombianos? Muy buenos días, señor general. Las cosas como que no hemos logrado superar. El triunfo es mínimo hasta este momento. No sé qué le parezca a usted. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a la audiencia y a John también allá en Colombia. Sí, efectivamente, creo que cuando comenzó el proceso de paz o las conversaciones del proceso de paz en Colombia, habíamos anticipado y habíamos puesto una perspectiva y los posibles cursos de acción que iban a suceder. Y ahí se comprueba pues realmente que el mando de las FARC de la época, el comando central que se lo denominaba a la época, lo único que pensaba es hacer una paz para su beneficio y luego entrar a la parte política. Porque después de los golpes que le dio Colombia y la presión que tenía, nunca ellos pudieron tener control sobre todas las tropas que, o diga, todos los hombres, pues no podemos decir tropas, que ellos tenían desgregado a lo largo y ancho de Colombia. Y hoy estamos viendo pues los resultados de eso. Luego de casi 2 o 3 años ya de un proceso de paz, estamos descubriendo que ellos no entregaron todas las armas. Recordemos qué pasó aquí, Gonzalito, en la década del 80, cuando el Alfaro Vive entregó las armas. Entregaron unas cosas, un armamento viejo, un armamento que no tenía ningún valor. Yo creo que en Colombia sucedió lo mismo. Y se conocía que hay muchas caletas guardadas y escondidas, tanto de dinero, cuanto de droga y cuanto de armamento, como en el caso que hoy día estamos viendo de explosivos. Y de una u otra manera, las FARC, a lo largo de sus sectores que ellos tenían como control, en donde faltaba la presencia del Estado colombiano con fuerza, ellos tenían el control del territorio. Y recordemos qué pasó en Cali y en Medellín cuando se dio de baja a los grandes capos de la droga. Simplemente aparecieron 20 lugartenientes. Y eso es lo que habíamos anticipado que iba a pasar en la línea de frontera ecuatoriana con Colombia. Que desaparecieron aquellos que cuidaban la coca, representados por las FARC, y aparecieron el Oliver Sinisterra, el Guacho, ahora los contadores, una serie de grupos que de una forma dicen que son disidentes, de otra forma son personas que están dedicadas al narcotráfico, que están cuidando el narcotráfico, están presentes los grandes carteles de la droga de diferentes partes del mundo, especialmente de México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Simplemente vamos a tener violencia. Y lo más grave en este momento, Gonzalo, es que estamos hablando de una tonelada de explosivos. Una tonelada de explosivos no es para cuidar coca, no es para cuidar las plantaciones y toda la producción de la coca. ¿Para qué serviría? Es para atacar realmente al Estado colombiano. Y digo atacar al Estado colombiano porque es a las Fuerzas Armadas de Colombia, claro, que son las que en un determinado momento con sus fuerzas especiales, sus fuerzas de tarea, que ellos la conforman, van a ir a erradicar esas plantaciones de coca, a combatir con, si se puede decir así, con estos delincuentes. Y lo que están esperando es que estas 350 minas, 200 minas que se han encontrado, que son minas, de una parte se dice que son a presión, o sea, son lo que nosotros denominamos cazabobos. Las ponen en las picas, las ponen en las vías de aproximación y tenemos una serie de mutilados de personas civiles, que ahí está yéndose contra los derechos humanos de las personas, y también de los militares. O sea, realmente no es simplemente que se encontraron de una tonelada de explosivos, que al parecer es conocida o parecida a la que nos afectó hace un año en el cuartel de San Lorenzo, efectivamente podrían ser ellos mismos, pero van a atacarle realmente. Ayer estuve viendo las noticias y John nos puede confirmar allá en Colombia, sí. En el Chocó también han encontrado más explosivos, quiere decir que hay explosivos de armamento. Estas mismas características. Más o menos de las mismas características, yeah, por todo el territorio colombiano. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo va a haber paz en Colombia? Prospectivamente, la paz se la hace cuando los dos lados beligerantes pues se ponen un acuerdo y dicen vamos a dejar las armas y vamos a incorporarnos en este caso a la vida civil y normal de los ciudadanos y a la vida democrática a través de las elecciones. Pero al parecer las FARC no mandaban nada. El alto mando que estuvo reunido en Cuba para firmar el proceso de paz no mandaba nada. Uh-huh. Y a eso pues hay que sumarle un gran negocio que hay cerca de 200.000 hectáreas de hojas de coca que siguen en producción. Sigue una demanda en el exterior y pues habrá una oferta en Colombia. Está metido todo un proceso del crimen organizado. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Que simplemente al frente del Ecuador, que lo corresponde a nosotros en la frontera norte, no tenemos ahora, por ponerlo así, un vocero oficial de las FARC.
Tenemos 30 o 40 disidentes, GAOs, como los queramos llamar, que están dedicados al cultivo y al control de las hojas de coca y por lo tanto al narcotráfico. Y que esas personas al verse amenazadas, o estos delincuentes al verse amenazados su negocio muy lucrativo, van a usar las armas. Y van a usar las armas contra el Estado colombiano y posiblemente, como ya lo hicieron el año pasado, contra el Estado ecuatoriano. Entonces, de grave preocupación. Visto desde Bogotá, visto desde Nariño, ¿cómo está la situación en Colombia? John John Marulanda, bienvenido, muy buenos días. Vía Sky, estamos con su señal y su imagen. Encantado de poder saludarles con el general Wagner Bravo. John John. Doctor Rosero, buenos días desde Medellín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mi general Bravo. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Mire, la situación es evidentemente muy compleja. Yo empezaría diciendo esto. Más del 70% de la cocaína que se produce en Colombia, primer productor mundial de cocaína en el mundo, sale por el Pacífico. Con eso ya tienen ustedes un marco referencial macro de lo que tenemos en toda esa costa del Pacífico. Y de manera particular en la zona fronteriza con ustedes, los hermanos ecuatorianos. Conozco esa zona por efectos de mi trabajo como militar y posteriormente como asesor de seguridad de varias empresas, especialmente petroleras. Conozco muy bien toda esa línea fronteriza y la zona de Esmeraldas también. Tuve la oportunidad de estar con sus infantes de Marina en su aniversario en Guayaquil hablando sobre el problema fronterizo. Y déjeme decirle que día a día que pasa, la situación se compleja, se vuelve mucho más compleja. Ahí no solamente tenemos las disidencias de las FARC. Quien realmente está cogiendo más fuerza es el ELN, que está tratando de dominar toda la costa pacífica, porque ese es la principal salida de la cocaína que se está produciendo aquí, y de manera particular en Nariño y en Cauca, en toda esa zona fronteriza, en esa esquina noroccidental de Colombia, noroccidental de ustedes, por ahí está saliendo gran parte de la cocaína, que es muy difícil controlar, porque es una zona tremendamente, primero selvática, el mundo llena de ríos y riachuelos y caminos, y tercero, en donde las guerrillas han logrado a través del dinero ganarse la simpatía o la protección de las comunidades, lo que impida que se puedan hacer operaciones efectivas. ¿Están integradas las comunidades al negocio? Totalmente, viven de eso. Mire, el gobernador del Cauca, que es el departamento que está enseguida de Nariño hacia el norte, acaba de hacer unas declaraciones que a mí me tienen asombrados. Él dice que si el gobierno colombiano va a fumigar los cultivos de su departamento, él se declarará en resistencia. Y dice lo siguiente. ¿En qué medio declaró el gobernador de Nariño? ¿En qué medios? En todos los medios. En todos los medios. ¿Cómo se llama el gobernador? En todos los medios. ¿Perdón? Se me escapa el nombre ahora, pero ya. Ya, no se preocupe. Sigamos con la relación informativa. El gobernador además agrega esto. El gobernador dice, es que el narcotráfico le da 450 mil pesos en efectivos a los campesinos. ¿Y qué le da el gobierno? Nada. Y de esa manera justifica el pasar a una resistencia. Mire, le voy a mostrar, no sé si lo alcanza a ver ahí, sí, el titular del periódico. Si el gobierno quiere glifosato, tendrá la resistencia plena de Nariño. Híjoles. ¿Eso dice? Camilo Romero, que es conocido de la izquierda, su padre fue un militante del M-19, él también es de los movimientos de izquierda, entonces plantea una situación social y política. ¿Y él es el gobernador del departamento? ¿Y él es el gobernador del departamento? Del Cauca. Del Cauca. Que es peor. Del Cauca. Pero el Cauca y Nariño están
muy ligados, ¿no? Claro. Son hermanos. Entonces, sí, prácticamente. Bueno, imagínese usted el problema. Tumaco, el principal puerto sobre el Pacífico de Colombia, es el municipio que tiene la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en Colombia. Tiene cerca de 30.000 o 40.000 hectáreas de hoja de coca. Imagínese usted, una región olvidada por el gobierno, una región con esas condiciones geográficas tan difíciles, una región en donde la coca, con la influencia permanente del cartel de Sinaloa hacia el sur, el cartel de Jalisco Nueva Generación un poco más hacia el norte y algunos miembros del cartel de los Zetas de México, pues está manejando todo el negocio de la coca. Y en eso estamos, y ahí están consecuencias como las que ustedes acaban de narrar, haber encontrado una tonelada de explosivas. Pero es que hace menos de un mes, ahí en cerquita, en el municipio de Santa Cruz, tres indígenas que habían sido secuestradas por el ELN fueron liberadas hace menos de una semana. Y sería largo el relatorio de los incidentes que vienen aconteciendo en esta ciudad. Pero Buenaventura y Tumaco son los puertos principales de Colombia y están totalmente afectados por el fenómeno del narcotráfico. Y la ruta, ustedes los ecuatorianos saben, se habla del famoso Arco de las Galápagos, que se activó a raíz de la salida de la base de Manta y la imposibilidad del gobierno para tener tecnología y aprestos suficientes para controlar esa cantidad de cocaína que está saliendo. ¿Cuál es el marco operativo? Los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales allá me decían, ya no van. Ya no quieren salir a la mar. Ya no quieren salir a la mar porque les han quitado todos los motores y todas sus embarcaciones. De una persona que tenía 8 embarcaciones, apenas ha quedado con 2. Y no quiere feriar, digamos, prácticamente, echar al océano, echar a las manos de estas mafias 2 motores adicionales y embarcaciones correspondientes. Están pelados nuestros pescadores, señor general. El tema es gravísimo, especialmente porque las FARC prácticamente se han apoderado de la línea fronteriza nuevamente. Son disidencias. No sé cómo las entiende usted. Un minutito, John, para que combinen opiniones con el señor general Bravo. Sí, efectivamente, lo que dice John y lo que dices tú, Gonzalo, realmente la línea de frontera ahora es tal vez hasta más caliente cuando teníamos el problema con las FARC, porque tenía Colombia y teníamos nosotros el problema con las FARC, porque las FARC le veían al Ecuador como una zona de descanso, una zona logística, una zona de abastecimiento, y veamos que cuando ellos estaban en supuesto control de la línea de frontera, no querían y no tuvieron problemas con el Ecuador, mantenían un statu quo, no porque nosotros lo habíamos querido. Simplemente ellos se mantenían en su país, no había mucha presión de las Fuerzas Armadas colombianas hacia el sur, a pesar que los arrinconaron, y así nos manteníamos. Pero hoy, aquellas personas, o aquellos delincuentes, narcotraficantes, como quiera llamarlos, porque John lo dice guerrilleros, le dicen disidencias, grupos armados organizados, de muchas formas, lo que ellos necesitan es sobrevivir con un negocio. Y ese negocio en donde está involucrado no solamente la sobrevivencia y la supervivencia de ellos, sino también de los pueblos de la línea de frontera. Efectivamente, pues el Arco de las Galápagos, hace 8 o 9 años hablábamos de por qué están yéndose hacia las Galápagos. Fue migrando todo ese tráfico de salida de la cocaína por el norte en Colombia, después bajó a Tumaco, después pasó a Esmeraldas, a Manabí, y hoy está yendo posiblemente hasta por la provincia del Oro, si es que ya no está en el Perú, a dar la vuelta por las Galápagos. Entonces sigue siendo un negocio lucrativo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué no hizo el presidente Santos cuando hizo la paz? Y lo que no hizo es saber cómo, con quién estaba negociando, si realmente las FARC tenían el control para decir, todos entregaron las armas. Bueno, ya se hizo la paz con una guerrilla, pero no se hizo la paz con la eliminación de las hojas de coca. Fue una ficción. Entonces fue una ficción que tuvo el pueblo colombiano, como tú lo llamas, Gonzalo, empezando de que iba a haber una paz. Pero esa paz, estando 200.000 hectáreas de hojas de coca que producen todos los días y que da trabajo a las poblaciones, no se pensó en que tendría que haber un desarrollo, un intercambio de la vida normal y legal de las
comunidades de la línea frontera, y no solamente la línea frontera, uh-huh. especialmente Nariño y todos donde tenemos uh-huh. hojas de coca, para que ellos vuelvan a sembrar banano, yuca o cualquier otra cosa. Seguro. Pero siguen dedicándose a lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Simplemente pasamos de dueño. Uh-huh. Y la otra es, ¿qué está haciendo ahorita el presidente Duque? Bueno, el presidente Duque, me imagino que hasta por presión de los Estados Unidos, que hace unos 2 o 3 meses el presidente Ronald Trump le decía que ha hecho Colombia en todo lo que le hemos ayudado con el Plan Colombia para erradicar el narcotráfico, está queriendo fumigar. Y ahí está diciéndonos John que hay un gobernador... Por consejo de su jefe Uribe. Así es. Ahí está un gobernador que posiblemente con su conciencia y su responsabilidad con el pueblo dice, oiga, pero si usted fumiga... va a tener 400 mil millones de pesos que no llegan a las personas que están sobreviviendo de eso. Entonces, ¿dónde está el plan de desarrollo en Colombia? Y dónde que reemplace al esquema que hoy al esquema ilegal se ha reestructurado. Recordemos, Gonzalo, para ponerlo ya en Ecuador, que nosotros decíamos lo mismo. ¿Dónde está volcado el Estado ecuatoriano a la línea de frontera? Para evitar que la provincia de Esmeraldas, del Carchi y de Sucumbíos estén ciertas poblaciones, no todos, porque no todos están involucrados uh-huh. en el raspado de la coca, en el tráfico de armas, en el tráfico de droga, en el tráfico de explosivos. Uh-huh. Nos decía María Fernández Espinosa, creo que hace unos 3 o 4 años antes, dice a las Naciones Unidas, que tenían $4 millones para desarrollar la línea de frontera ecuatoriana. Deberíamos traer... Se me ocurre, Gonzalo, a los prefectos y a los alcaldes y a los gobernadores de las provincias de nuestro norte a decirles cómo realmente el Estado ecuatoriano está desarrollando, para abstraerles de la ilegalidad, porque para ellos no es ilegal, es sobrevivencia para nuestra población, y lo mismo para la población colombiana. Mucho más. Entonces, si hay alguien que me ofrece darme de comer, darme de vestir, curarme, sea legal o ilegal, ¿qué hago yo si no tengo otra opción? ¿Y qué voy a hacer frente a un enemigo, a un adversario que viene con un cargamento de glifosato a destruir mi producción? O sea, asumen como una producción convencional, una producción normal. Entonces, ahí estamos, John, complicadísimos. ¿Bogotá? Sí, en Medellín. ¿En Medellín estás? Sí. Ok, adelante. Permítame recordarle que el presidente Correa, en una muy desafortunada... Exactamente, iba a preguntarte de Correa. Opinión. El presidente Correa, en una muy desafortunada intervención, alguna vez dijo que Ecuador, por el norte, no limitaba con Colombia, sino con las FARC. Que era un reconocimiento a lo que usted acaba de decir, de cómo las FARC, en esa frontera, estaban organizadas de una manera... O sea, Correa tenía razón, ¿no? John, Correa tenía razón. En ese momento así lo veía él, y en ese momento estaba organizado hasta que el presidente Uribe decide hacer lo que hizo. De modo que, sí, las FARC mantenían de alguna manera dentro de su guerra algún tipo de equilibrio que se rompió cuando el presidente Santos, que es el culpable de todo este desbarajuste en que estamos, en general, déjenme recordarle esto, en Colombia no todos compramos lo de la paz. Acuérdense que en Colombia rechazamos por mayoría los acuerdos con las FARC. Es decir, los esfuerzos del presidente Santos y su grupo de convencernos por todos los medios y con todos los recursos de que lo que se estaba haciendo era bueno, no fue comprado por la mayoría de colombianos que en el plebiscito lo rechazamos. De modo que aquí somos muy conscientes de lo que estaba sucediendo, especialmente, y el grito en el aire lo pusimos muchos colombianos, cuando desde el Catatumbo, en una negociación en el 2013, creo, el gobierno, para complacer a las FARC en su proyecto de aunarse a un proceso de paz, aceptó el requerimiento básico que esta organización criminal le dijo, y es pare la fumigación. En ese entonces, el presidente Uribe había bajado las hectáreas de hojas a cerca de 48 mil, después de que estaban como en 97 mil. Y cuando se suspende la fumigación, se disparan los cultivos hasta llegar hoy en día a 209 mil certificadas, que nosotros creemos que son 230, 240 mil. Fue por culpa de esa negociación mal hecha que estamos ahora inundados de coca.
y somos los principales productores de cocaína con todos esos problemas que tiene. ¿Cuáles son los problemas básicos que genera el tráfico, el narcotráfico y la cocaína? Son dos. Primero, corrupción, que deslegitima a los estados. Eso no es para Colombia, eso es para todos. Y segundo, violencia, que destruye el tejido social. Bueno, en eso estamos en Colombia. ¿Qué está haciendo este gobierno? Bueno, la verdad es que yo quisiera que hiciera más, pero tengo que reconocer que las circunstancias son tan complejas y el país se entregó de una manera tan descuadernada a raíz de ese proceso. Este gobierno ha tenido que ser muy cauteloso para poder avanzar en lo que quiere, sobre todo que ha sido un gobierno que ha tratado de ser conciliador ante un país dividido, como lo dejó Santos y su gente. Ha sido un gobierno que ha tratado de conciliar y decir todos podemos seguir adelante, pero la realidad es que el narcotráfico es la raíz de todos nuestros problemas, de todos nuestros males en Colombia, y se está convirtiendo en la raíz de todos los problemas de los hermanos vecinos del Ecuador y de Venezuela. Mire, Venezuela, no vamos a hablar de Venezuela, pero rápidamente, todos los grupos que están actuando ya ilegales, ELN, FARC, células de Hezbollah, el Frente Bolivariano de Liberación, toda esa gente vive básicamente del narcotráfico. Entonces, tenemos un problema serio. Desde el Río Bravo hasta Ushuaia, al sur, en todo este continente, pasando por el Caribe, los problemas de seguridad ciudadana están básicamente basados en el narcotráfico. No únicamente, pero fundamentalmente en el narcotráfico. La violencia de las islas del Caribe, la violencia en Guatemala, la violencia que usted encuentra en Panamá, hasta la violencia que usted encuentra abajo, en Chile, en Argentina, cuando van a ver las bandas, los robos, los atracos, los asesinatos, todos, cuando se hacen mapas relacionados, van orientados hacia el narcotráfico, que es el negocio más grande que tenemos en esta región. ¿Qué piensa usted de la solución de marca glifosato? Pues mire, creo que es fundamental y urgente, que se reinicie la fumigación con glifosato. Para un hectariaje, la cobertura del hectariaje sembrado y naturalmente la esparción de glifosato sería de miles de hectáreas, ¿no? Quiero entender a esta hora del partido. Mire, este gobierno ha logrado un éxito, yo diría tenue, pero éxito, y es de que ha logrado contener el avance de los cultivos de hoja de coca. Así lo certificó el gobierno de los Estados Unidos cuando dijo que en el año 2018 dejaron de crecer o se suprimieron mil y pico de hectáreas. Hubo una contención del fenómeno del avance de los cultivos del narcotráfico. Ahora hay que pasar a la ofensiva. Y esa ofensiva empieza por la fumigación con glifosato, con las restricciones, con los parámetros que impuso la Corte Suprema de Justicia frente a un veneno que dice ella puede afectar a los seres humanos, aunque aquí en Colombia todos los cultivos de aguacate, los cultivos de arroz, los cultivos de tomate, todo eso se fumiga con glifosato. Pero cuando se trata de que el glifosato se aplique a los cultivos irregulares, ahí sí dice no, es venenoso. Esa es una contradicción que no ha podido aclarar la Corte Suprema. Entonces, hay áreas en las cuales se debe iniciar inmediatamente la fumigación con glifosato. Áreas específicas, áreas particulares, muy bien señalizadas en el mapa. Yo tengo un dato. Por lo menos pasar de contención a reducción. Yo tengo un dato de que en Nariño se despejaron durante una década, durante 10 años, alrededor de 3.700.000 litros de glifosato. Y yo le pregunto a usted, ¿y qué pasó? Y les pregunto a las autoridades ecuatorianas también si tienen de alguna manera una versión de los resultados. El presidente Uribe hizo lo que más pudo y la expresión fue gigantesca. Pero retomaron esto con unos años de diferencia, retornaron producciones bastante significativas, quiero entender. De esto, ¿por qué no comenta, general, con el señor doctor Marulanda?
Efectivamente, Gonzalo, y para John, cuando los ecuatorianos tenemos la oportunidad de volar en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Oro, vemos verde. Entonces decimos, nuestro país pequeño, pero es maravilloso. Pero hay plantaciones de banano, ¿sí? Entonces uno ve verde y dice, qué bonito que es nuestro Ecuador, cómo produce. Al volar en Nariño, lo que estamos viendo es plantaciones de coca, igual verdes, pero que están en plena producción. Y al mal hay que erradicarlo, como pasó con el guacho. Las Fuerzas Armadas colombianas hicieron todo un operativo, fue dado de baja y el mal supuestamente terminó. En el mal que nos está pasando en Colombia, y como bien lo dice John, que nos está afectando a todos los países vecinos, y no solamente de ahora, sino de hace mucho tiempo, hay que ir a la raíz del problema. Y efectivamente, la raíz del problema es eliminar las plantaciones de hojas de coca que existe en nuestro vecino país. Gracias a Dios, nosotros somos un país pequeño, la acción de Fuerzas Armadas y Policía ha cumplido. Orgullosamente decimos que no tenemos plantaciones de hojas de coca, pero en cambio nos estamos convirtiendo en el país de tránsito y de exportación de esta cocaína refinada. Entonces, realmente, recordemos cuando comenzó Colombia, creo que es año 2008-2009, hubo una gran presión de la población de la línea de frontera ecuatoriana hacia las enfermedades que nos estaba dando el glifosato. Y ahí es cuando el presidente Correa, de una u otra forma, casi hace una guerra con Colombia, porque se pare esta aspersión de hojas de coca. Pero también hay que recordar, y John, yo quisiera que tú lo recuerdes, que una parte es la aspersión, porque son grandes cantidades de grandes extensiones de plantaciones, pero lo único que les ha dado resultado es la extracción manual. Y para eso son los explosivos, para cuidar las plantaciones, para evitar que lleguen las Fuerzas Armadas o el orden y el Estado colombiano a las plantaciones y se lo pueda erradicar manualmente. Pero ¿cómo vamos a erradicar 200.000 hectáreas de coca? Entonces la única opción que le queda a Colombia es realmente el glifosato. Yo recuerdo que se había dicho que no se fumigue en la línea de frontera, sino es hasta 5 o 10 kilómetros para evitar que el viento y el medio ambiente lo traiga hasta nuestra línea de frontera y afecte a nuestras poblaciones. Entonces, si Colombia realmente está con esa decisión, la pregunta que tenemos que hacer los ecuatorianos es, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano para poder coordinar? Porque la lucha contra este mal, narcotráfico, minería ilegal y todo lo que lleva el crimen organizado, no es solamente en Colombia. No es solamente que conversen las Fuerzas Armadas o la policía, como en este caso de el descubrimiento de esta tonelada de explosivos, sino dónde va la conversación de los ministerios de medio ambiente, a ver cómo nos va a afectar a nosotros, porque ellos van a comenzar a fumigar. ¿Cómo nos va a afectar la vida de la sociedad? ¿Dónde está el Ministerio de Inclusión Social? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? De tal manera de que mañana, por lo menos que tengan un prediagnóstico de los impactos. Para eso necesitamos un estadista, Gonzalo, que esté viendo a futuro qué nos va a pasar. Correcto. No tiene que ser, como se dice en el argot popular, un brujo, pero sí una perspectiva que nos diga, a ver, si Colombia va a hacer esto porque está decidido a reducir, como bien lo dice John, está parado el crecimiento, pero ahora se lo va a reducir, quiere decir que va a haber o la aspersión de glifosato, no, o va a haber la erradicación manual, o va a haber el combate y muchas otras de estas actividades contra el crimen organizado que nos debe permitir nosotros lo que aportamos es con la avenida de tránsito de la droga. Además de la avenida, Gonzalo, está mucho de esa plata ilegal, está en la minería ilegal. Vimos lo que ha pasado en Buenos Aires. Híjoles. Vimos lo que hemos visto en Esmeraldas. ¿Por qué entremezclamos esto? ¿Qué pruebas tiene usted, general? Porque yo fui comandante de la frontera norte, Gonzalo, y nos decían que, a ver, si a mí me cogen con un kilo de coca, voy preso 8 o 16 años. Y si a mí me cogen con un kilo de oro, me ponían una multa a la época. Lo expresamos eso al expresidente Correa en una reunión que tuvimos para que en el COIP, que hoy tienen los ecuatorianos, sea un delito el daño ambiental y también la extracción ilegal de los recursos que no son de aquellos que van a extraerlos, sino de todos los ecuatorianos. Están movilizando dirigentes políticos ecuatorianos, incluso camiones y camiones de cascajo metal, por ponerlo yo esa denominación, se saca al interior de nuestro país. Antiere que se ubicó un cargamento importantísimo en Santo Domingo de los Áchilas. Se saca la piedra y hay que chancarla, como se dice normalmente. Correcto. Y eso lo están haciendo en Portobelo. Entonces, de Buenos Aires pasa por todo el Ecuador hasta Portobelo algunas chancadoras para poder extraer el oro. Pero ese oro que utiliza de paso
metales dañinos. Hay chancadoras en Ibarra también. Me imagino que ya la están trayendo, pero yo recuerdo cuando hicimos la operación allá en Esmeraldas, muchas de esas retroexcavadoras no eran de Esmeraldas, eran de otras provincias del país. O sea, se volvió un negocio internacional. Está el lavado de dinero, está la trata de blancas, está la trata de explosivos, de armamento y muchas otras cosas más que nos está afectando directamente. Y lo peor de todo, Gonzalo, es que quisiéramos que los ecuatorianos nos veamos cómo nos están viendo al exterior. En el exterior, productor, como bien lo dice John, Colombia. Y exportador, ojalá nos lleguemos a ser el primer exportador de cocaína al mundo. Sin tener plantaciones de hoja de coca, pero qué estigma pueden tener los ecuatorianos. Entonces, el pedido ahí es, gobierno nacional, hay tres organismos fundamentales para la defensa. Porque esto, fuera de lo que dice John, que es un problema de seguridad ciudadana, este es un problema de seguridad nacional ya. Así es. Eso lo está pasando en Centroamérica con las balas. Estoy buscando una entrevista con el señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la defensa, para ver qué opinión tiene sobre esto. Y ahí está el ministro, particular. Ahí está el ministro de gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro, exacto, de defensa. Algo tenemos que hacer. Así es. A mí me gustaría, doctor Marulanda, que tenga la bondad de confirmarnos si esta es la grabación que yo dispuse y los compañeros han tenido la bondad de ubicarla. En el marco de la audiencia sobre el glifosato en la Corte Constitucional colombiana, ahí está la voz de Camilo Romero, el señor gobernador, que presentó su postura respecto a la esparción de este químico en plantas ilícitas. Vean lo que dice el gobernador de esta región. ¿Qué puedo decir en materia ambiental? Pues sin duda alguna, a mí me aterra la lógica del argumento que nos pongamos como Estado a la par de la criminalidad, en el sentido de decir ya hay afectación ambiental por parte de los criminales, ¿qué importa glifosato? Eso es rebajar el Estado al nivel de la criminalidad. Traigo a colación de una vez lo que ocurrió con nosotros como país en relación con el vecino Ecuador. Pues en el año 2008, el vecino país de Ecuador demanda a Colombia y lo hace ante la Corte Internacional de Justicia. 5 años después se hace una conciliación. ¿Saben en qué termina la conciliación? Ecuador retira la demanda con el reconocimiento de Colombia de las afectaciones que le ha causado a Ecuador. Un Estado, yo no estoy hablando aquí de un gobierno, yo quiero aquí tener al frente un jefe de Estado. Y eso significa reconocer integralidad de lo que hemos hecho como república. Doctor Marulanda, desde Medellín, tenga la bondad. Gracias, doctor. Es claro, mire, la posición del gobernador Romero es la misma posición que ha sostenido las FARC en todo su proceso. ¿Cuál es esa posición? Con este gobierno. ¿Qué dicen ambas partes? De que en los acuerdos de La Habana, cuando se habla de narcotráfico, la conclusión de las partes tratantes fue la siguiente. Se buscará la manera más adecuada para lidiar con el problema del narcotráfico. Lo cual es inaceptable sabiendo que las FARC en su momento fue el cartel más grande del narcotráfico que tuvimos en América Latina y uno de los principales del mundo. Es inaceptable sabiendo aún de que uno de sus líderes acaba de ser señalado por los norteamericanos de estar negociando 5 o 10 toneladas de cocaína y que no quiso ir al aparato de justicia que ellos montaron a responder por eso, y se voló, y debe estar en Cuba o en Venezuela ahora. Entonces, ¿frente a qué negociador estamos nosotros? Eso lo sabemos los colombianos, pero es bueno recordarle a ustedes, los hermanos ecuatorianos, que el ELN está exactamente en la misma posición, y el ELN se está convirtiendo en la fuerza dominante en esa región de frontera que tanto nos preocupa a ustedes y a nosotros. La realidad es que la discusión sobre la erradicación de cultivos va mucho más allá del glifosato, porque es una acción combinada que comprende aspersión, bien sea aérea, que es lo que no quieren, bien sea manual, que se está haciendo con glifosato manual, se está haciendo a nivel de tierra, comprende sustitución de cultivos, es un verdadero problema por las inversiones, la manera como se están haciendo, dónde se están haciendo, quiénes son los beneficiarios. Hay unas experiencias exitosas de sustitución legal de cultivos ilegales y la erradicación que se hace de dos maneras.
consensuada o forzada. La combinación de todo eso es lo que el gobierno está poniendo en marcha. Ha aumentado los equipos de erradicación a 100. ¿Y qué han hecho los equipos de erradicación? Erradicar lentamente. ¿Por qué? Porque las minas que ustedes encontraron están dispuestas para matar o mutilar a los erradicadores de los cultivos. Los francotiradores siguen actuando en esos terrenos, lo que obliga a que por cada erradicador haya dos o tres soldados o policías cuidándolo. Es algo totalmente ineficiente. Pero bueno, es lo que se está haciendo. Yo sí quisiera agregar estas dos cosas. Íntimamente ligado al negocio del narcotráfico está el de la minería ilegal. De hecho, donde hay narcotráfico, hay minería ilegal. Y donde hay minería ilegal, hay narcotráfico. Hay una simbiosis entre esas dos ilegalidades muy delicada. Un kilo de oro vale más, mucho más, 3-4 bases de lo que vale un kilo de cocaína. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Y lo otro que quisiera decir es que el acuerdo, la combinación, el entendimiento de los dos gobiernos es muy importante, tanto para Colombia, productor, como para Ecuador, que hoy en día es de pronto uno de los países que más dinero está lavando del narcotráfico. Lo que dice mi general no es para asustarse, pero sí es para pensarlo, porque es que Ecuador está en medio de los dos principales productores de cocaína en el mundo. Perú por el sur y Colombia por el norte. Colombia primero, Ecuador, Perú segundo, y en la mitad está Ecuador, y Ecuador tiene una economía dolarizada, que es una gran ventaja para todos los lavadores de dinero. Seguro. Alguien decía que Ecuador era la OEA del lavado de dinero de narcotráfico. De modo que es una situación compleja para Colombia, que está enfrentando este desborde de violencia. Sí, mi general, evidentemente el narcotráfico es un problema de seguridad pública, pero es la amenaza en contra del Estado número uno que estamos enfrentando en Colombia y de pronto en otros países. Pero es una amenaza a la seguridad nacional. Esto es un crimen organizado transnacional frente al cual el Estado se ve muchas veces maniatado para actuar. Si no es por el apoyo de los Estados Unidos, que también tienen sus intereses ahí, permítanme recordarle esto. En las Naciones Unidas nos dicen que el 70% de las ganancias del narcotráfico se quedan en los países consumidores. ¿Cuáles son los países consumidores? Estados Unidos, el principal. Europa, en segundo lugar. Con este ítem que lo dicen las Naciones Unidas. El consumo, la demanda de cocaína está al alza en el sur del Pacífico y en el sudeste asiático. ¿Qué vamos a hacer? Si Colombia logra erradicar tantos cultivos de coca como queremos, va a haber un reacomodo mundial del crimen organizado transnacional. Y hace poco, una periodista escribió un artículo aquí en Colombia muy interesante que dice lo siguiente: si se acaba la cocaína, los principales almacenes del centro comercial andino en Bogotá, que es uno de los más concurridos, la mitad tendrán que cerrar y tendrá que irse. Y otro analista económico en Colombia dijo hace poco: los indicadores económicos de Colombia no están bien. Salva la situación el consumo. Y el consumo interno, lo dice él, está sustentado en los dólares del narcotráfico. Fíjense usted la complejidad del problema. Tenemos una economía entonces sustentada en la economía ilegal del narcotráfico. Y si es así, el gobierno quiere acabar con eso. Y eso mismo pasa en el Ecuador. Miren los indicadores económicos de Ecuador. Anoche traté de investigar algo de eso para poder planteárselos a ustedes, pero tuve que hacer otra cuestión. Pero el lavado de dólares del narcotráfico es evidente en el Ecuador, y gústenos o no, eso se integra a la economía formal que usted y yo tenemos todos los días. Y los sectores financieros de Colombia y Ecuador han denotado, han diagnosticado y logran controlar, digamos, esas incursiones de dineros maravillosos. Buena pregunta, ¿no? Y en Ecuador tiene, sí, aquí en Colombia y en Ecuador, entre todos los países, está la unidad de fiscalización de activos ilegales, la UIAFI, que está promovida desde los Estados Unidos. Pero, mire,
doctor Rosero, en los Estados Unidos, que se supone que es la cabeza de todo esto, sí, los principales bancos lavan el dinero del narcotráfico casi que abiertamente. Estoy hablando, no de cualquier, estoy hablando del Citigroup, estoy hablando del American Bank, estoy hablando de los bancos grandes. Lavan millones de dinero del narcotráfico. Las autoridades norteamericanas los detectan, les ponen una multa que es una milésima parte de lo que ellos ganan y el banco sigue funcionando. Es que el 70% de lo que produce el narcotráfico se queda en los Estados Unidos. Ellos se quedan con el 70% de la ganancia y el rato que pasan aspirando, iniciando una línea de cocaína. ¿Con qué nos quedamos en Latinoamérica? Con el mal nombre, los muertos y el 30% del negocio. En el caso de Colombia, dicen que los territorios que antes eran dominados por cultivos lícitos y dirigidos por consejos comunitarios, en donde naturalmente los indígenas colombianos tienen primacía. Eso ha cambiado a sembríos naturalmente prohibidos, ilícitos. Y son estos grupos sociales los que ya están en alianza estratégica operando largamente en la producción para que otro estamento de carácter ecuatoriano sea el que reciba estos cargamentos y conduzca. Más bien la especialidad nuestra es de movilizar esos, no sé qué le parezca a usted, general. Gonzalo, sí, efectivamente. ¿Por qué sobrevivió las FARC en selva, en el área rural? Porque había una simbiosis entre la población, lo que le llamaban todo el apoyo que tenían. Y entonces ellos eran los ojos de las FARC para evitar que vengan las Fuerzas Armadas, les ataquen, les descubran, les encubrían, les daban de comer, les daban de curar y todo eso. Hoy que no hay las FARC, ¿cierto? Lo único que han trasladado es posiblemente a quién tienen que cuidar. Y ahora tienen que cuidar por miedo, por dinero, por sobrevivencia o porque no tienen otra opción. La misma sociedad, ya hay una simbiosis con el narcotráfico. Narcotráfico que, como nos dice John, se hacen ricos 4 o 5 personas, pero que de una u otra manera come toda la cadena. Claro. Recordemos que hasta en una empresa normalmente dice empleos directos y empleos indirectos. Entonces, si ponemos ese ejemplo de producción, hablemos cuántos son los empleos indirectos que hay para el narcotráfico, si lo podemos poner así. Que es de una u otra manera están vendiendo desde la munición, desde el cemento, desde todos los precursores, desde los que raspan la coca, desde los que siembran la coca y muchas otras cosas más. Pero si esa sociedad, esos pueblos no tienen otra opción, ¿qué le pedimos nosotros desde la comodidad de la ciudad, por ejemplo, de Quito? Hay una encuesta de este año en Esmeraldas que dice que después de todo el problema coyuntural que tuvimos con el Guacho, la explosión del cuartel de la policía, la muerte de ejecución, digo yo, de nuestros 3 periodistas, de las 2 personas de Santo Domingo, nada ha cambiado. Lo único que están ahí son las Fuerzas Armadas y la policía. Pero realmente en el desarrollo social, en el desarrollo económico... ¿Qué está haciendo la institución militar y la institución policial indistintamente? Nosotros, ¿qué están haciendo? A ver, nosotros tenemos coordinación muy cercana con Colombia para el cruce de información. Eso evita que, de una u otra manera, haya un flujo de todo lo que va a involucrarse en la siembra, producción y transporte y exportación. Estamos ayudando a la población porque hay un concepto que es claro: seguridad y desarrollo. ¿Por qué fueron las Fuerzas Armadas de Esmeraldas? Porque posiblemente nos faltaba seguridad. Hoy la gente, se ve en los reportajes de televisión, está más segura, más tranquila, sale a las calles. Pero ya estando seguros, la pregunta es, y Fuerzas Armadas no lo puede dar, ¿dónde está el apoyo para el desarrollo de esta sociedad? ¿Dónde está el apoyo para lo que dice John, el cambio de un cultivo a otro? La conversión. ¿Cierto? Claro. La conversión de eliminar un cultivo por ponerlo otro. ¿De dónde está el desarrollo para evitar que la gente vaya a la minería ilegal? El río Santiago, Gonzalo, debe tener 1000 piscinas de 25 por 25, porque ese es el tema, como lo hacen los que explotan ilegalmente el oro. Hacen unas grandes piscinas, que yo sé decir, si inician donde está la última, al llegar a la primera es campeón olímpico de natación una persona. Pero que está contaminado, es agua verde, es agua que ya no tiene ni siquiera peces en los ríos. ¿Dónde qué es lo que normalmente los chachis o la población afroecuatoriana ha vivido cerca de la línea de los ríos?
con sus siembras de yuca, de plátano y todo eso. Entonces, ¿a dónde está ese volco, esa visión prospectiva del gobierno estatal, tanto de Colombia cuanto de Ecuador, para evitar y abstraerle de la ilegalidad? Aquí decimos que es contrabando. Si nosotros vamos a hablar en Tulcán con respecto de la provincia del Carchi, dicen, esto es economía y comercio informal. ¿Por qué? De lo que viven. Pero para nosotros, como no pagan impuestos, es contrabando. Pero es su forma de vida, así viven las fronteras de todas partes del mundo. Pero bien lo dice John, tenemos dos vecinos complicados. De Bolivia pasó la coca al Perú, de Perú, para suerte, voló sobre el Ecuador y aterrizó en Colombia. Pero no podemos cogerle como me pasa a mí cuando yo vivo en un barrio y me ponen un vecino complicado y otro vecino, vendo la casa y me voy a otro barrio porque yo necesito tener paz. ¿Cómo le llevamos al Ecuador a otro lugar? Tenemos que convivir con el problema. Tenemos que de una u otra manera coordinar y apoyarle a Colombia para que erradique. Estamos condenados. No solamente la violencia, sino todo lo que conlleva el lavado de dinero, el tratado de blanca, la minería ilegal y todo ese proceso que nos está complicando. Lo venimos diciendo. ¿Dónde está? ¿Por qué las FARC sobrevivieron 60 años? La pregunta es, ¿cuántos años va a sobrevivir el narcotráfico si sigue habiendo una demanda? Y por lo tanto, tiene que haber una oferta. Y aquí también, para los señores que hoy de las FARC están oriundos, creo que son congresistas en Colombia, ¿qué grado de responsabilidad tuvieron? Porque le mintieron al pueblo colombiano. Lo está diciendo al pueblo colombiano y a toda América, yo claro. Creo que a todo el mundo. Lo está diciendo John. ¿Qué nos mintieron? El pueblo colombiano no estuvo de acuerdo en ese proceso de paz. Porque yo creo que aquellos analistas como John y otras personas estaban viendo prospectivamente que esa no era la solución a una violencia sistemática que había en Colombia. No solamente por las FARC, porque aparece el narcotráfico ya casi 30 años una vez que ya no tuvieron las FARC y dejaron de tener una ideología, a vivir del narcotráfico, a vivir del dinero fácil. ¿Cómo le pedimos a una persona que ha estado con un fusil 20 o 25 o 30 años, ahora dedíquese a ser campesino? Necesita tener un seguimiento y un apoyo total para que él saque de su mente realmente la violencia y se dedique a ser un ciudadano. Y a eso también tenemos que hacer en el Ecuador. Abstraerle de la ilegalidad a nuestros ecuatorianos, que yo creo que hay que felicitarles, siempre he dicho, porque hacen fronteras vivas. No están en la comunidad de las ciudades, de las comunidades que tenemos aquí, en los que vivimos acá. Están allá con todas las abstenencias. Pero están haciendo patria. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como Estado para que ellos se sientan orgullosos de que el Estado ecuatoriano, y también en el caso de Colombia, el Estado colombiano le está apoyando? Pero no para que ellos sobrevivan apoyando al narcotráfico, el daño que se causa a la sociedad. Fuera de eso, Gonzalo, hay que tener claro que mucha de esta producción de coca y de marihuana ya se está quedando en el Ecuador. Y me imagino que también se está quedando en Colombia. Entonces estamos volviéndonos una sociedad de consumidores. ¿A dónde queremos llegar? El Ecuador, y creo que también Colombia, es el país del dorado y la canela que buscaban los españoles. Me pongo en el caso de la minería. Hay oro, hay metales preciosos por todas partes. ¿Qué pasa al Ecuador? ¿Qué nos pasa para no poder controlar efectivamente nuestros recursos naturales? ¿Queremos recursos en una crisis económica? Ahí está la minería. Muchos de los dirigentes se quejan de la minería formal, que el Estado hizo un contrato con una empresa, creo que es Fruta del Norte y otros, pero no reclaman de la minería ilegal. Porque la sociedad, los pueblos, viven de la minería ilegal. Había una noticia del panadero que estuvo en Buenos Aires, dice, yo ya me voy contento, me regreso a mi pueblo natal. Estos 3 añitos me han servido para hacer un buen capital y he desarrollado. Porque eso es lo que hace la ilegalidad, el panadero, el costurero, el peluquero y todo el mundo. Entonces todo es un proceso y ese proceso hay que abstraerlo. Abstraigámoslos a los ecuatorianos y a los colombianos. En el caso Colombia tiene que hacer mucho para erradicar el mal que son las plantaciones de hojas de coca y con eso acabaríamos con todo este gran problema que tenemos. ¿Qué nos recomienda, doctor Marulanda? Pues mire, mi general ha dicho unas cosas muy ciertas ahí, pero, por ejemplo, el plan operativo anual binacional que están conduciendo las tropas, los ejércitos, las fuerzas públicas de ambos países, está ayudando en algo, si no a parar el fenómeno, a denunciarlo, a descubrirlo, a plantearlo en todo su dramatismo para que los ciudadanos adquiramos conciencia de que la cultura del narcotráfico es una cultura que se
genera todo tipo de males. Al lado del narcotráfico está la prostitución, la trata de blancas, el atraco, la extorsión. A raíz de ese narcotráfico, la sociedad se destruye, el Estado se debilita. De modo que es un problema muy serio que tenemos. Yo quisiera hacer relación a que yo no sé si el consumo de cocaína llegó para quedarse. Acuérdense ustedes que en la historia hemos tenido guerras más violentas que estas contra el opio, en China, con Inglaterra, en los Estados Unidos en contra del alcohol. El cigarrillo genera más muertos por cáncer que la cocaína y la marihuana. El alcohol genera más muertos en los Estados Unidos cuando van manejando borrachos que la cocaína y la marihuana. Yo no sé si la legalización está tocando a las puertas para regularizar eso y nos está planteando un futuro más siniestro que el de la cocaína, y es el de las drogas de diseño, las metanfetaminas, que no necesitan el proceso de cultivo, traer en una zona remota, el procesamiento, son sino fórmulas que las puede químicas. Hacer cualquier persona en su garaje. Exacto, entonces eso, y son mucho más destructivas mental y físicamente que estas otras drogas. Dios no permita. Si hacemos una cuestión, diría yo, sin comprometerme, pero sí diría, de pronto la legalización está tocando a nuestra puerta. Nos deja pensando. Un abrazo gigante para usted, doctor Marulanda. Estamos en contacto permanente. Muchas gracias, señor general. Abrazos muy cordiales para los dos personajes que nos han honrado con su voz, su presencia, su clara inteligencia y buenas intenciones. Gracias, señor general. Gracias, doctor Marulanda. Ya mismo volvemos con otro tema igualmente muy significativo de comportamientos humanos. Inicio de espacio promocional y publicitario.